Hablamos de todo. Yo le hablé de mi infancia. Sí, hablamos de Zully, hablamos de mamá, de Ana, se habló mucho. Él me contó de él también, sí. Bueno, de todo. Situaciones. Fuerte conexión, abrazo, miradas. ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué? Porque te abriste. Porque ahora estás diferente y porque antes eras un paredón, no se podías ni hablar con vos, era como que morrías. Sí, hasta que llegó el terremoto ámbar, ¿no? Esa. Que me desestructuró. Estoy orgullosa de ser el terremoto ámbar. Sí, bueno. Y es más, ¿sabes qué? Te iba a... Nada, viste, como que vos sos mi media hermana, sí. Él podría ser mi cuarto de padre, podemos armar una cenita juntos. No, qué rápido, ¿no? ¿Por qué no es tan rápido? No, aparte no te terminé de contar, pues no es todo tan color de rosas como suena. Sí. Porque pasó algo, que es que... ¿Qué pasó? Estoy un poco emocionada. Sí, su mujer. Ay. Su mujer no sabe nada. Porque él todavía no le dijo. Ok. Cosa que me pareció fuerte. Dije, ¿cómo no lo compartís? Algo tan importante. Claro. Y me explicó, ella no puede tener hijos. A él le parece que es medio como fuerte decirle esto así, no sabe cómo se lo va a tomar, entonces está tomando su tiempo. Bueno, en definitiva, problema de ellos, pero el tema... ¿Copada? No, eso es el tema. Celosa. Obsesiva, obsesiva, ubicás, lo olfatees. Me di cuenta al toque, sí, me di cuenta. En un momento, pues estábamos charlando, tiqui, 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 súper bien, compenetrados. Llega un mensaje, me doy cuenta que es ella, pues los veo, viste, los tipos, te das cuenta. Sí, vos olfateas. Digo, ¿todo bien? ¿Quién es? No, me salgo de laburo, mirá, me tengo que ir. Se levanta instantáneamente. Ah, mintió. Abrazo, ¿todo bien? Se las toma. Cuando yo me voy, bueno, chao, ¿ah? Me voy, salgo y la veo a ella, lo estaba esperando afuera. Situación rara, medio, no discusión, pero una situación extraña donde él le dice, no, era una clienta, le miente en la cara. Y me dejó un poco culo para el norte, ¿viste? Como dije, ay, otra vez una piedra en mi vida, ¿viste? Como, no bueno, sé. paciencia, ya no sí, sé, yo paciencia, se lo voy a decir bien. Otra vez vos con tu paciencia, con entender al otro. Yo estoy bien, pero me siento como... Ay, no sé, te va a parecer raro, no sé cómo decir, dale, dime. Una nena de 5 años, pues tengo celos. Como que me dio celos verlo con la mujer, ¿ubicás? Cuando ves a tu papá, como que lo abraza una compañera y le decís, ¿qué tocas? ¿Es mi papá? Así, como que estoy de 4 años, no sé.